¿Quién es Florentino Pérez? Florentino Pérez es un monstruo. Lo definía María Josefina Caal Chol, lideresa maya en Guatemala, después de que Cobra, empresa filial de ACS de Florentino, secase el río Caabón para construir una central hidroeléctrica. 30.000 personas vivían del caudal de ese río en Centroamérica. Florentino es el presidente del Real Madrid y también un hábil negociador que consiguió una recalificación de más de 500 millones en la ciudad deportiva para el Club Blanco. Florentino también es el hombre que siempre cae de pie en sus negocios, a pesar del fracaso del proyecto Castor, que ocasionó unos 1.000 temblores en 2013, nunca antes vistos en la costa de Castellón y Tarragona. Aún así, Florentino consiguió una indemnización para la filial de su empresa por valor de 1.350 millones de euros que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Florentino es algo así como un presidente de España sin haberse presentado nunca a las elecciones. Y para un hombre como él, la imagen es muy importante. Por eso Florentino supuestamente realizó un contrato de 300.000 euros con la empresa de Alejandro de Pedro, imputado en la trama púnica, para crear noticias y contenido que favoreciese al Real Madrid y también presionar a entrenadores y árbitros. También en su libro El director, David Jiménez señalaba como determinante la influencia de Florentino a la hora de destituir a Óscar Campillo y Pedro Cuartango como directores de Marca y El Mundo, respectivamente. Por otro lado, en los audios publicados por El Confidencial, Florentino describía supuestamente a Antonio Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, como su hombre de confianza. Según los audios, el Ferri, junto a otro periodista afín como Eduardo Inda, eran los supuestos encargados de controlar los medios incómodos para la figura de Florentino y el Real Madrid. Hoy en día, Inda y su medio OK Diario son los que más presencia tienen en todas las televisiones y el periodista es uno de los fijos tanto en Al Rojo Vivo como en La Sexta Noche. Curiosamente, uno de los únicos programas que en los últimos años han superado en audiencia al programa de Ferreras fue Las Mañanas de 4, dirigido por Jesús Cintora en 2015. Entonces, Cintora fue despedido y Ferreras recuperó su audiencia. Cintora fue sustituido por Javier Ruiz, el cual, practicando un periodismo independiente y crítico, volvió a recuperar la audiencia para Las Mañanas de 4. Ruiz acabó también despedido y el programa sustituido por Hombres, Mujeres y Viceversa en 2018. Ferreras de nuevo recuperó la audiencia. Este año, un nuevo programa dirigido por Cintora, Las Cosas Claras, con algunos colaboradores críticos como Miquel Ramos o Javier Aroca, de nuevo superaba en audiencia a Al Rojo Vivo en su misma franja horaria. El programa fue cancelado la semana pasada y Cintora despedido. ¿Volverá Ferreras a recuperar su audiencia de nuevo? Por estos hechos, Ernesto Ekaizer, en entrevista con Cintora, cuestionó la libertad de prensa. Está claro que la libertad de expresión es la libertad de aquellos que mandan para decidir cómo se transmite la noticia y por quién debe transmitirse. A lo que Cintora respondió. Cuídate de los florentinos y derivados. Florentino Pérez, presidente de todo.